Ya ha comenzado el campamento de Navidad que desde la Concejalía de Educación se pone en marcha con más de 70 participantes. Niños de entre 3 y 12 años que según su edad se dividen por grupos para pasar unas fiestas inolvidables con sus amigos. Este grupo de pequeños, por ejemplo, ya ha realizado muchas actividades y piensan en las que están por llegar. Hoy estamos dedicando el día a lo que es una tarjeta navideña. Y ellos estamos ilusionados con sus purpurinas, sus brillantinas. También estamos haciendo actividades de medio ambiente para que ellos vean la importancia del medio ambiente dentro de lo que es la Navidad y dentro de lo que es todo el año. También estamos, vamos a ir de excursiones a muchos sitios. Ellos, cada vez que vamos a alguna excursión, se están muy contentos y se lo están pasando muy bien. ¡Una! situación muy bien ¿Por qué? porque es muy divertido uno muñeco de nieves me lo pasa muy bien y, y me gusta el campamento porque está muchas amigas voy a ver el y voy a ver voy a ir a, a la sierra porque me gusta con mis amigos también los que son algo mayores tienen su hueco en este campamento. Hoy, por ejemplo, iban a ir al centro de mayores de la chaparra, pero les quedan muchas actividades más por hacer. Pues la próxima salida eh, serán eh, a la sierra, iremos una mañana a la sierra, otra salida será ir a la Plaza Baja y hacer un juego de la búsqueda del tesoro. Iremos también a visitar Belén de la Casa de la Cultura y, y su museo. Y, y nada, y la última salida será en el Polideportivo. Que será el último día de campamento donde hará un montón de juegos y se, y se celebrará el fin de, de campamento, de Navidad. Los niños y niñas se lo pasan en grande con las diferentes actividades y si no escuchen. Pues vamos a hacer una carta para enviar la casa, eh, hemos hecho un mural de norma y hemos salido al patio y hemos jugado. Porque he conocido muchos amigos y me gusta el aceño y me gusta mucho este campamento. Me lo estoy pasando muy bien. También hemos hecho otro un mural, pero no solo de normas, sino que también hemos puesto palabras de Navidad. Y ayer fuimos a una excursión que fuimos a lo de sus vivas experiencias en la biblioteca. Porque yo quería no estar todas las navidades en, en mi casa, sino que quería salir con algunos amigos y conocer a, a otros amigos nuevos también. Muy divertido. A mí me encanta, porque hay muchas actividades y nos lo pasamos genial, porque salimos muchas veces fuera y vamos a hacer muchas actividades más y me, y me encanta porque estamos con más niños y compartimos la, la, el campamento. Y eso es lo que se pretende, que los niños se lo pasen en grande ayudando a la conciliación de la vida familiar y laboral y además aprendiendo valores importantes como el cuidado del medio ambiente, entre otros. Vamos a contar con clases en inglés para que ellos también eh, aprendan la, la lengua y, como siempre, pues muchas salidas, muchas actividades, un campamento muy dinámico eh, que ellos se divierten y, a la vez, pues también podemos ayudar a los papás y a la mamá a conciliar su vida familiar con la vida laboral. Desde la Concejalía de Educación se informa a las familias salaurinas que lo necesiten que aún pueden apuntar a sus pequeños en este campamento de Navidad, en el que seguro no faltará la diversión y la formación. Solo tienen que pasarse por la Casa de la Cultura.